Hola amigos de Tenebrio La Respuesta, hoy día hablaremos de 5 razones por las cuales deberíamos promover la crianza del tenebrio molitor. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué tendrías que criar tenebrios? Hoy estoy aquí para compartir contigo 5 razones convincentes que te llevarán a comenzar ya mismo a criar estos fascinantes insectos. Porque, ¿quién sabe? Tal vez el futuro de nuestro planeta dependa de ello. Sostenibilidad y medio ambiente. En un mundo donde la preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad es cada vez más importante, criar tenebrios molitor es una manera práctica y significativa de contribuir. Estos insectos son excelentes descomponedores, convirtiendo desechos orgánicos en nutrientes ricos para el suelo. Al criarlos en casa, no solo estás reduciendo la cantidad de residuos que van a los vertederos, sino que también estás produciendo abono natural para tus plantas. Esto ayuda a cerrar el ciclo de nutrientes y a mantener un ambiente más saludable para todos. Educación y aprendizaje. La cría de tenebrios molitor es una oportunidad única para profundizar en el estudio de la biología y la ecología. Observar su ciclo de vida, desde la fase de larva hasta la adulta, proporciona una ventana fascinante hacia el mundo de los insectos y su papel en los ecosistemas. Además, el manejo de un mini ecosistema en casa permite comprender mejor los conceptos de interdependencia y equilibrio ecológico. Alimentación y nutrición. Los tenebrios molitor son una fuente valiosa de proteína y otros nutrientes esenciales. Criarlos en casa no solo ofrece un alimento nutritivo para tus mascotas, sino que también brinda la oportunidad de explorar alternativas sostenibles en la alimentación humana. Con el creciente interés en dietas más saludables y sostenibles, la inclusión de insectos comestibles, como los tenebrios, podría desempeñar un papel importante en el futuro de la alimentación mundial. Investigación científica y tecnológica. La cría de tenebrios molitor puede ser el punto de partida para proyectos de investigación científica en áreas como la biotecnología y la medicina. Estos insectos se han utilizado en estudios sobre la descomposición de materiales biodegradables, la producción de enzimas y proteínas, e incluso en la regeneración de tejidos en medicina regenerativa. Criar tenebrios en el aula o en casa puede inspirar a futuros científicos a explorar nuevos avances en estas áreas. Emprendimiento y economía circular. Iniciar un proyecto de cría de tenebrios molitor también puede abrir oportunidades en el ámbito del emprendimiento y la economía circular. Desde la producción de alimento para mascotas hasta la venta de productos derivados de los tenebrios, como harina o abono, existe un potencial económico que va más allá del mero pasatiempo. Además, promueve la idea de un ciclo cerrado donde los desechos se convierten en recursos valiosos, fomentando la sostenibilidad económica y ambiental. Como has visto, criar tenebrios molitor va más allá de ser una simple afición, es una oportunidad para aprender, contribuir al medio ambiente, explorar nuevas fronteras en la alimentación y la ciencia, y abrir puertas hacia el emprendimiento sostenible. Así que, ¿qué esperas? Es hora de dar el primer paso hacia esta emocionante aventura y descubrir todo lo que el mundo de los tenebrios tiene para ofrecer. Suscríbete y apóyanos con el canal, deja un me gusta y si tienes consultas déjalas en los comentarios para poder ayudarte. Muchas gracias.